Algunos vienen al mundo con la vida resuelta, otros caemos en él como consecuencia de una patada. Vengas de donde vengas, la naturaleza es para todos la misma. No tenemos prisa por morir, pero vivimos demasiado rápido. La felicidad es una meta común, las maneras de conseguirla no, y menos las oportunidades. Dinero, poder, drogas, son atajos para vivir. Y son las tres direcciones que tomé yo. ¿Qué pasa? Yo una puta hora esperando. ¿Traes el dinero? Sí. Pues estaba todo el fin de sin hacer nada. Ayer me fui al centro y me compré tres vestidos y al llegar a casa me di cuenta que el de Chanel no era blanco roto, era blanco marfil. Así que se lo tuve que dar a la sirvienta. ¿Qué dices, tía? Ahora tira la basura. Escucha, tengo una fiesta en casa de Laura el sábado que viene, ¿te apetece venir? Pues no sé, no tengo muchas ganas, ya te diré. Buah, tía, yo me he regalado un anillo precioso. ¿Qué dices? Espera, que me llaman por la otra línea, luego te llamo y te cuento, ¿vale? Hola, Cari, ¿qué tal el día? Bien, vengo ahora a jugar al golf. Escucha, ¿qué te parece si esta noche, no sé, nos vamos a tomar algo? Vale, ¿a qué hora? Me da igual, te recojo a las 11. Vale. Bueno, te dejo, que voy a pasear a Laia. Un besito. Un beso, adiós. Adiós. Thank you.
Mira, papá. Sí, 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 muy, muy interesante. Espero que aproveches tus clases de inglés financiero. Hablaremos luego en la cena. Mira, mamá. Sí, sí, querido. ¿Ya está acabado? John, ¿a las 11? Vale, luego estamos. Venga. Que me ha dicho mi padre que si queremos podemos irnos con ellos de vacaciones a Marbella. No sé, no estaría mal. Se lo tendré que preguntar a mis padres. Sería genial ir juntos. ¿Os queréis venir? Que le he dicho a Silvia que si queréis podéis veniros con nosotros de vacaciones a Marbella, que invita a mi padre. Bueno, ya veré. Estaría bien. Se lo diré a mis padres. ¿Te das cuenta que llevamos un año juntos? ¿Tanto? Qué rápido se pasa el tiempo. Te quiero. Bueno, ¿qué? ¿Pedimos? ¡Camarera! Buenas noches, caballeros. ¿Qué va a ser? Yo una Coca-Cola. Dos cervezas, por favor. Bueno, yo un Martini. ¿Tú qué quieres? Otro. Bueno, pues eso. Que el otro día estábamos en la Gran Vía y ahí encontramos a... al chico este, sí. ¿Sí? Sí, soy yo. Mañana a las 8 en el puente. No, escúchame tú. Si no te gusta, te buscas a otro, ¿eh? ¿Cuánto vas a querer? Te costará 200. Bien, hasta mañana. ¿Cómo ha ido el mes? Hemos sacado 50.000. ¿Y de mercancía? Quedan 50 de éxtasis, pero no tenemos coca. Tendremos que visitar al tigre otra vez. ¡Ana! ¡Trae el whisky! Desde luego aquí se junta la mejor cita de la ciudad. La policía científica continúa trabajando en el caso. Y vamos ahora con una noticia de última hora. Después de la caída de Lehman Brothers, la bolsa de Nueva York cae un 3%. Al parecer esta semana de altibajos ha terminado en picado. De momento no hay más información al respecto, pero damos paso en directo a Moncloa, donde comparece el ministro de Economía. Lo escuchamos. Sí, lo estoy escuchando. Mierda. Maldita sea. Esos cabrones se nos están llevando el 30%. El 30% deberían de pagarme a mí por permitirles trabajar en la empresa. Podrías dejar de hablar de tu dinero y tu maldita empresa. ¿Y cómo coño te crees que pago tus caprichos? ¿Eh? ¿O tus pinturitas? Con dinero.
¿Y cómo gano ese dinero? Trabajando todo el puto día. Y para un puto momento que tengo para desahogarme sales tú y me jodes la noche. Piensa la próxima vez lo que dices. Se me han quitado las ganas de hacer. Pues me ha dicho mi padre que este verano, si lo apruebo todo, me va a comprar un coche nuevo. Pues ya te puedes aplicar, que pienso ir contigo hasta el fin del mundo. Qué feliz soy. Tengo todo lo que quiero. Tengo ropa, tengo joyas, tengo a ti. Pues tengo preparada una sorpresa para ti esta noche. Te recojo a las 9. ¿Y se puede saber qué sorpresita es esa? Pues tendrás que esperar. Adelante. Buenos días. Todos sabemos que han disminuido nuestros valores y que son tiempos muy difíciles. Pero parece que nuestro productor ejecutivo muestra estos papeles que no tienen resultados positivos. Sí, es cierto. Hemos tenido algunas pérdidas este trimestre, pero... ¿Algún problemilla? Si has enviado a la empresa a la quiebra. Lo solucionaré. Eso espero, si no nos aseguraremos de que pierdas algo más que tu trabajo. Tienes un mes para arreglar las cosas. Si no lo consigues, cerraremos la empresa. Adiós. Alex, me acaban de llegar los extractos de tu tarjeta. 500 euros, pero ¿tú qué te crees? ¿Crees que puedes gastarte todo lo que quieras? Estoy hasta las narices de ti. No haces más que pedir. ¿Y qué das a cambio? ¡Nada! ¿Qué te crees, que soy el Banco de España? O empiezas a gastar menos o te marchas de aquí. Déjame en paz. Estoy harto de vosotros. Siempre con el trabajo para aquí y para allá. ¡No puedo más! ¡Solo os importa el dinero! ¿Pero qué coño dices? ¿Qué vas a hacer tú sin dinero? Lo único que consigo contigo es facturas y disgustos. Es que no te has enterado todavía. La empresa ha quebrado. La bolsa se ha ido a la mierda. Y así que se han terminado los gastos. ¡Vete a la mierda! No creas que te vas a librar de mí. Se acabarán los privilegios en esta casa. A partir de hoy, se acabó la moto, la tarjeta y el móvil. Espero que lo hayas entendido.
Alex. María, escucha. Alex. Alex. María. Alex. ¿Sí? Silvia, que soy Alex. ¿Quién es? Alex. Pásamelo. Alex. John, ¿dónde coño tienes el móvil? No sé. ¿Qué quieres? Que he discutido con mi padre y me he ido de casa. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa? A ver, Alex, piensa un poco. Si te has ido de casa, el sitio menos apropiado para el que vengas es aquí. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde miraría tu padre es aquí. Y si nos ve a los dos juntos, nos meterá una paliza, ¿lo entiendes? Bueno, entonces todo aclarado, ¿no? Venga. Esa cantidad va a ser difícil de conseguir. Te daré 3.000 euros. La mitad ahora y la mitad cuando me des la droga. ¡Eh, tú! ¿Dónde tienes este coche? ¿Eh? ¿Lo sabes? ¡Ya vale! ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Tú lo sabes? Tranquilízate. Espera. Hijo de puta. Tú sabes la pasta que me has hecho perder. Ten más cuidado la próxima vez. Ven conmigo. ¿Prefieres dormir en la calle? ¿Sí? ¿Sabes dónde está Alex? Es que usted va a llamar y es que no me contesta. No sé, ha llamado antes y ha dicho que se había ido de casa. Pero no sé dónde estará. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en casa de John, que me he quedado a dormir. Joder, está Alex ahí fuera y es que vosotros sin hacer nada. ¿Pero qué amigos sois? Tranquilízate, que Alex sabe lo que hace. Estará bien. Bueno, voy a ver si lo encuentro. ¿Vives aquí? ¿Algún problema?
come. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Por tu forma de vestir. Huele a escuela a primera vista. ¿Por qué estabas en la calle? Me he ido de casa. Mi padre es un pobre hombre. Nunca me escucha y pasa de mí. Así que te has ido por tu madre. Sí, la verdad que últimamente no está nada conmigo. Está todo el día centrado en su trabajo y... ¿Y por eso te has ido? A la familia hay que respetarla siempre. Eres un privilegiado por tenerla. ¿Qué les pasó a tus padres? Mi padre era un buen hombre, pero no tenía dinero. Y para mantenernos a mi madre y a mí, tuvo que pelear en peleas callejeras. Tuvo éxito, al menos durante un tiempo. Pero un día tuvo que vérselas con un hombre del tigre. ¿Quién es el tigre? ¿Que quién es el tigre? Es el hombre más rico y poderoso de la ciudad. Trafica con drogas, con armas, con mujeres. Pero no te metas nunca en su camino. Escuché una vez que un tío intentó joderle. Ofreció tanta pasta por su cabeza que fueron sus propios hombres los que la acribillaron a tiros. Cuando mi padre luchó contra ese hombre, ganó. 2 días más tarde, el tigre le metió un tiro en la cabeza. Yo estaba allí y lo vi todo. Después de eso, mi madre no fue la misma. Se gastó todo lo que había conseguido mi padre en drogas y alcohol. ¿Y qué le pasó a tu madre? Un día volví a casa y ya no estaba. Se había ido. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Quiero proponerte algo. ¿Qué quieres? Necesito un socio. ¿Para qué? El negocio de las drogas está creciendo. Los beneficios serían muy sustanciosos para ambos. ¿Y si me niego? No creo que seas tan tonto. ¿Y bien? ¿Qué decides? Supongo que podré ayudarte. Bien. Ahora acuéstate. Empezamos temprano. Ah, y una cosa más. Como intentes escapar, iré a por ti. ¿Entendido? Thank you.
tendrás un poco de coca. ¿Cuánto quieres? Un gramo. ¿Traes la pasta? Sí. Ahí está. Espera aquí. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hago qué? Esto. Si yo te pusiera una pistola en la cabeza y te dijera o matas a tu padre o te mato yo a ti, ¿qué harías? Exacto. ¿Dónde coño se habrá metido? ¿Ves lo que has conseguido? Tranquila, no tardará mucho en volver. Si no hubiera sido tan duro con él, igual estaría aquí. ¿Y qué quieres que haga? La bolsa ha caído en picado. Ya no podíamos permitirle gastar tanto. Si hubieras escuchado un poco con lo de los putos dibujos, no se hubiera ido. Voy a llamar a la policía. No digas tonterías. Esto no ha sido un calentón pasajero. En un par de horas estará aquí pidiendo otra tarjetita de crédito. Hola, ¿está John? Está en su habitación. Gracias. ¡John! Silvia, ¿qué haces aquí? Nada, estaba dando una vuelta y decidí entrar a verte. ¿Qué estabas haciendo? Nada, me estaba dando al menos. ¿Qué coño es esto? No me lo puedo creer. ¿Cuánto llevas con esta mierda? Silvia. Está cerrado. Soy el Navajas. Tu jefe me está esperando. Que pase. Creí que después de tanto tiempo confiarías un poco más en mí. No tengo que darte explicaciones. Siéntate y hablemos de negocios. ¿Qué quieres? 2 kilos de coca. Te costará 80.000 euros. Tengo 50.000. El resto puedo conseguírtelo en 2 semanas. No me gustan que me traten como un principiante. Tigre, hemos hecho muchos negocios juntos y nunca te he fallado. ¿Sabes de lo que te juegas? Desde luego. No hagas que me arrepienta.
Muy bien. Ese es tu primer cliente. Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. Capucha puesta. Tú ahora eres Jorge y él es tu cliente. Dale esto. Cuesta 500 euros. El precio es fijo. Si no le gusta, que se busque a otro. Querrá probarla. Déjale. Cuando te dé el dinero, cuéntalo. Si no está todo, me haces una señal. ¿Entendido? Ah, y una última cosa. Como la jodas, te mato. Ahora, relájate y haz tu trabajo. Ya, la pasta. Es bueno. No está mal para ser tu primera vez. Ahora vamos. Hay que descansar. Alex. ¡Alex! ¿Qué pasa? Levanta, que tenemos que ir. ¿Dónde está mi ropa? Estaba sucia y le he tirado. No era más fácil lavarla. ¿Con qué lavadora, imbécil? Ponte esto. Sí, es horrible. Si no te gusta, puedes irte desnudo por la calle. Vámonos. Pero si... no he terminado. Haberte despertado antes. Lo siento, hemos tenido problemillas con el desayuno. No entenderá dada mi situación. Ya era hora. Lo siento, me ha retrasado. ¿Y este? Mi nuevo socio, me ayudará con el negocio. Ten cuidado, ya sabes lo que hay. Esperemos que acabe mejor que el último. Soy Alex. ¿De qué coño va? Lo siento, ya sabes cómo son los huevos. Ya. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Una copa? Por favor. A ver si lo he entendido. Quieres 100 gramos de coca y no tienes con qué pagarla. Eso es. Te pagaré cuando esté vendida. Bueno,
No dudo de ti, pero nunca me has comprado tanto. Digamos que necesito la pasta. Bueno, entenderás que esa cantidad no te la puedo dejar por menos de 60 euros el gramo. Vamos, tío. Ambos sabemos que esa mierda no se vende tan cara. Bien. ¿Y qué precio sugieres? 40 euros. Sabes que no me gusta que me roben. 50 euros el gramo. Y es mi última oferta. Hecho. Bien. Ana, trae la mercancía. Bien, 100 gramos de coca por 5.000 euros. ¿Qué te parece si me pagas en 3 días? No puedo conseguir tanta pasta en 3 días. Bueno, ¿y una semana? Perfecto. Te doy esto porque confío en ti. Me has sido leal incluso en los momentos más duros. Sé puntual o lo pagarás muy bien. Creí que después de tanto tiempo aprenderías a confiar un poco más en mí. No dudo de ti, pero no eres el único camello de estas calles. Y no quiero que mi reputación se vea amenazada por darte más tiempo que a todos esos cabrones que hay ahí fuera. Y créeme, nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí. ¿Quién era ese tío? ¿Quién? ¿El Navajas? Es el que controla todo el contrabando en esta zona. ¿Y por qué lo llaman así? Pues se rumorea que una vez un tío intentó hacer negocios en su zona. Y eso a él no le gustó mucho. Entonces, con ayuda del niño, pues... ¿Quién es el niño? Joder, lo quieres saber todo, chaval. El niño es su ayudante. Es leal como nadie. Pero más te vale no estar en su punto de mira. Tampoco será para tanto. Un día, un tío atropelló al gato de Navajas. Él quería venganza, pero la poli le pisaba los talones. Llamó al niño. En 2 días, la familia estaba celebrando su entierro. Como te iba diciendo, un tío intentó hacer negocios en la zona del Navajas. Así que, como no le pareció bien, lo cogió un día y le cortó la oreja con una navaja. Ahora sabes lo que pasará si no le devolvemos el dinero. Parece que no hay un puto yonque puntual en esta zona. Tranquilízate, cariño, estás muy tenso. Déjame. Llegas tarde. Lo siento. Bueno, hablemos de negocios. Mira, no tengo heroína, pero si quieres te puedo dar éxtasis. ¿Cuánto? 20 euros la pastilla. Por las molestias. Sale a mi vista. Jordi, no tengo por qué darte explicaciones. Creía que podía confiar en ti. Pero ya veo que no. No volverá a pasar. ¡Silvia! 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 Oye, ¿tú no me venderás coca? ¿Cuánto quieres? 5 gramos. Te costará 200.
¡Tú! ¿Qué coño haces aquí? ¡Lárgate! No te lo crees ni tú, chaval. He dicho que te largues. Vamos, tío. ¡Yo! Joder, ya nos quedan 2 días. Vámonos a celebrar. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿De qué me estás hablando? De esto. ¿Te lo puedo explicar? Te lo he dado todo. ¿Me has oído? ¡Todo! ¡Y aún así me traicionas! Lo siento. Vas a arrepentirte de lo que has hecho. Thank you.
¿Qué coño ha pasado? Dímelo tú. ¿Qué dices? ¿Con quién has hablado? Yo no he hablado con nadie. ¡Mientes! Solo tú y yo sabíamos dónde estaba el dinero. No puedo respirar. ¿Quién me ha robado? No lo sé. ¡Vada! ¡Joder! ¡Sin ese dinero estamos muertos! Tal vez hay otra manera de conseguirlo. ¿Sí? Papá, soy Alex. Tú eres tonto. Llevas una semana desaparecido y ahora llamas como si nada. ¿Pero quién coño te crees que eres? Mira, papá, ahora no tengo tiempo. Necesito 5.000 euros. Estoy metido en un lío. ¿5.000? ¡5.000 hostias! ¿Pero tú qué te crees? ¿Que puedes largarte así como así y luego pedirme dinero? Pues sabes, ya me he hartado. Si quieres dinero te pones a trabajar como todo el mundo y a mí me dejas en paz. Estamos jodidos. ¿Quién era, cariño? Nada, de la empresa. Ah, ¿qué coño vamos a hacer? ¡No lo sé! ¡Mierda! Ya está aquí. Siéntate y mantén la boca cerrada. ¿Dónde está mi pasta? No la tengo. ¿No la tienes? Teníamos un acuerdo. Tranquilo. Esta noche tengo un trato muy importante. Mañana tendrás tu dinero. Vale. Tienes un día. Pero ahora quiero 6.000. Niño, vámonos. Un día. Tenemos un problema. ¿Qué? Tranquilízate. No vaya a ser que tenga que matarte antes de tiempo. ¿Tigre? Espero que no te hayas olvidado de mí. No, ¿qué va? Más vale. Porque si no me pagas en las próximas 24 horas, te mataré. Hemos tenido un problemilla con el negocio. Ya sé que no tienes el dinero.
Así que no me hagas perder el tiempo con excusas. ¿Esto cómo lo sabes? Ayer dijiste que tenías un trato importante. Tú no negocias con gente importante. Solo con pequeños inútiles que desperdician el tiempo con esa mierda. Tranquilo, no quiero que me pagues. Tengo un trabajillo para que saldes tu deuda. ¿De qué se trata? Se llama John. Quiero que lo borres del mapa. ¿Y si me niego? ¿De qué estás hablando? Antes no te importaba matar para salvar el cuello. Si la tarea no es de tu agrado, acabaremos en un segundo. Necesitaré información sobre este chico. Claro. En la vieja farma. ¿Qué coño es esto? Es el lugar, el día y la hora en que debe morir. Tú eliges, ¿estás conmigo o contra mí? Sabía que no me decepcionarías. Espero que esta vez cumplas tus promesas. El chico morirá. Bien. Cuando termines el trabajo, no quiero cabos sueltos. Quiero que mates a tu compañero. Él no dirá nada. Él no es... Él no es como tú. No quiero arriesgarme. O los matas a los dos, o lo que te sobra de moral te faltará de vida. Mañana acabará toda esta mierda en la que me has metido. No hablarás en serio. ¿Qué quieres decir? Lo de matar a ese tío. No serás capaz. Ese chico morirá. ¿Entendido? Pero si ni siquiera sabes quién es. Por eso no tengo problema en matarlo. Joder, hablas como si ya hubieses matado. Ese chico va a morir. Y como te interpongas en mi camino, tú seguirás su mismo destino. ¿Sabes? Tú no eres el primer compañero que tengo. Cuando mi madre me abandonó, encontré a una persona que me dio un techo, una cama.
Bien, John. Vas progresando, pero todavía quedan algunas sesiones. Poco a poco solucionarás tus problemas. Bueno, ya es la hora. Hasta el miércoles. Bueno, adiós. Adiós. No podemos hacerlo. No podemos matar a alguien así por las buenas. Sí podemos. Y como me lo vuelvas a repetir, te meteré un tiro en la puta cabeza. Ahora haz lo que hemos previsto y cierra la puta boca, ¿entendido? Ya te tengo. Deberías tener más cuidado de a quién te follas. La verdad es que eso ahora importa bien poco. Por favor, tengo dinero, tengo todo lo que quieras. Saludos de parte en Navajas. ¡Para! ¿Conoces tú a este mierdas? Era mi amigo. En Navajas tenía razón. No puedo fiarme de ninguno de vosotros. ¿En serio crees que tu amigo hubiera querido verte haciendo esto? ¿Qué coño estará haciendo? ¡Ya debería haber terminado el trabajo! No te preocupes, no tardará mucho en llamar. Es él. Ya iba siendo hora, chaval. ¿Está ya muerto? No, y no pienso hacerlo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Teníamos un acuerdo! Lo siento, pero yo no voy a matar a nadie. A mí no me jodas, hijo de puta. Es una lección muy fácil. ¿Eso él o tú? Ya te he dicho que no voy a matar a nadie. ¡Niño! Quiero que lo encuentres y te lo cargues. Ese cabrón no merece vivir. De acuerdo. Deberías mejorar tu seguridad.
Tigre. ¿Qué le esperabas a Papá Noel? ¿No invitas a una copa? Sí, claro, claro. Basta ya de cháchara. ¿Y mi dinero? Aquí está. ¿Qué coño es esto? ¿Pero de qué estás hablando? Tu dinero está en este maletín. ¿Ah, sí? No puede ser. No puede ser. Has perdido tu oportunidad. La has desaprovechado. Ahora toca cumplir mi acuerdo. No, no, por favor. Haré lo que sea, no. No puedes hacer nada. ¡Buen viaje! Me alegro que lo hayas entendido. Yo elijo mis trabajos y para quién los llevo a cabo. ¿Qué hacemos con él? Esto lo tiene que solucionar él solo. Ah. Esto es tuyo. Ten más cuidado la próxima vez. Bueno, hasta que nos volvamos a ver. Espera. Creo que esto te pertenece. Esto es tuyo. Para que nunca olvides lo que ha pasado en estos días. Cuídate mucho. Hasta que nos volvamos a ver. ¿Cuánta pasta no debe ese cabrón? 50.000. Tendréis que hacer una visita, ¿eh? ¿A qué esperas? ¿Abra yo la puerta? Yo que tú no haría eso. Suelta el arma. Mira, no sé quién eres. Soy alguien a quien jodiste la vida. Tengo algo que proponerte. ¿Quieres librarte de tu novio? ¿Qué quieres? Quiero dinero. Quiero poder. Quiero esta ciudad comiendo en la palma de mi mano. ¿Y tú? ¿Quieres librarte del navajas? Es un buen trato. ¿Qué dices? ¿Qué tengo que hacer? Necesito que encuentres a alguien a quien puedas manejar fácilmente. Usa todos los métodos que sean necesarios. Cuando lo tengas comiendo de tu boca, róbale el móvil y entrégame. Asegúrate de dejar tu móvil al lado del navajas en todo momento.
yo haré el resto. Esta semana iré a pedirle drogas navajas, una buena cantidad. Así no podrá conseguir el dinero. Y el tigre se encargará de matarlo por nosotros. ¿Y qué sacas tú con todo esto? Solo una cosa. Mira, no sé quién eres. Y la verdad es que me importa muy poco. Lo único que sé es que detrás de la barra tengo 1 millón de euros en droga. Cógelo y lárgate de aquí. Sé exactamente lo que tienes detrás de la barra y en cada uno de los 15 locales que tienes comprados. También sé que tienes una casa en Marbella. ¿Qué tal le va a tu mujer? ¿Sigue llevando ese vestido de seda? He matado a muchos hombres por la décima parte de lo que estás haciendo tú, pero tú no eres un asesino. Y aunque mates, ¿cambiarían las cosas? Puede que no. Pero es un buen comienzo. ¿Y vosotros qué necesitáis? Hay quien dice que cuanto menos necesitas, mejor. Nosotros, los que tomamos el camino fácil, lo queremos todo. Y así nos va, devorándonos unos a otros por la ambición de vivir mejor. Al final, el atajo más denigrante y efectivo es joder a los demás. ¿Y vosotros qué camino elegís? Thank you.
Thank you.